Marta Arriola, ella es coordinadora nacional de cuidadores de la casa común, que también nos va a compartir un material. Marta, ¿nos escuchás? Bueno, en primer lugar agradecerles mucho la invitación. Vamos a compartir nuestra exposición con Rubén Famá, porque juntos hacemos causa de un proyecto. Y antes que nada quería hacer mías también las palabras del gringo Amichetti y de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, porque por supuesto nos sentimos absolutamente identificados con las líneas trazadas. Desde el peronismo, en el centro, el trabajo, el Estado como gran articulador y la necesidad de generar ejes programáticos para salir de la crisis. Como quiero hacer un aporte desde otra perspectiva, muy rápido también, porque no voy a decir nada nuevo, solamente enfatizar el sector con el cual nosotros trabajamos, es contarles rápidamente que Cuidadores es un movimiento que responde a Francisco, le responde a la carta Laudato Si, recupera experiencias de muchas organizaciones a lo largo de estos años y pone en el centro, como para Laudato Si, el clamor de la tierra es el clamor de los que menos tienen. Optamos por trabajar sobre todo con jóvenes que están en situación de extrema vulnerabilidad, con eje en el trabajo. Se encarna en barriadas muy pobres de Argentina. Esperen que estoy tratando de pasar y no puedo. Un minutito, ahí vamos. E intenta, como decía, generar oportunidades de trabajo digno y en el nicho o en los nichos que tienen que ver con el cuidado de sí mismos y de la casa común. Hablamos de que hay una sola crisis, eso es lo que dice Francisco, una crisis que es ambiental y social. No la podemos disociar, aunque intentemos. Y el trabajo digno, en este amplio espacio de la transición ecológica, nos ofrece muchas oportunidades, como también lo señaló Silvia en su intervención. Nosotros hablamos de cuidadores en primera persona, no es un verbo. Es un sujeto histórico que nosotros queremos reivindicar. Son los pibes y pibas descartados, de los que habla, de ese inmenso sujeto también descartado que habla Francisco, más amplio, pero nosotros focalizamos allí. Y quiero rápidamente decir por qué. Bueno, aquí les paso donde estamos. Son 18 las provincias, las localizaciones. Nos gusta este seminario también porque toma la realidad federal, que es también la que nos posibilita una visión integral del país. Y quería decirles que quiero fundamentar rápidamente por qué la causa común, la causa de la justicia social, es también la lucha por la defensa de la casa común. Son hoy claramente una misma lucha. Hemos agredido a la tierra durante siglos, sistemáticamente. Consolidamos un modelo extractivista, un modelo saqueador, que no respetó el límite de sostenibilidad, destruyó pueblos y comunidades, golpeó a quienes menos tienen, pero sobre todo también, y en este momento lo vivimos con la pandemia y con el COVID, destruyó hábitats de numerosas especies. Es lo que Francisco en Laudato Si también nos habla con mucha claridad. Entre ellas también hábitats como la de los virus. Por eso los virus alojan en personas. Y por eso la tierra no se demora en quitarnos a nosotros de encima por la enorme depredación que hemos hecho. Por eso el cambio que proponemos es un cambio profundamente cultural. Nosotros decimos que trabajo más espiritualidad es revolución, porque es un cambio profundo de paradigma, donde si no entendemos que esta hermana madre tierra, que los científicos también llaman Gaia porque es un ser vivo que se autorregula y, como decía, no duda en quitarse de encima, como ocurrió en las anteriores extinciones masivas que tuvimos como en la evolución de la vida sobre la Tierra, tampoco va
a demorar demasiado en quitarnos, como les decía, de encima. La comunidad científica trabaja esto fuertemente, habla ya de una sexta extinción y genera 9 umbrales críticos: el cambio climático, el uso de fertilizantes, la conversión de tierras, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, el agotamiento de la capa de ozono, la acidificación de los océanos, la contaminación química y las extracciones de agua dulce. Todo esto puesto en crisis fuertemente, y además muchos científicos hablan ya de que solamente tenemos como plazo 10 años para lograr revertir el proceso de destrucción y de extinción que ya estamos empezando a vivir. Son avances de la cosmología, avances de la biología, que en realidad lo que hacen es emparentarnos o reemparentarnos con nuestros pueblos originarios, que han hablado históricamente de la Pachamama, de la tierra, y el Papa diciendo que nosotros somos tierra. De manera que hay un nudo que no debemos perder de vista, en absoluto. Son señales que nos hablen de que debemos volver a la naturaleza, sentirnos parte, no sus dueños, y que los seres humanos somos los únicos que podemos crear cultura y tenemos como misión indelegable cuidarnos fraternalmente y cuidar esta que es la única casa que tenemos. El Papa presenta a San Francisco de Asís como modelo. Es interesante porque supera cualquier tradición religiosa, ya la figura de Francisco. Bien, voy a apurarme un poquito para decirles que todas estas fotos que les estoy pasando tienen que ver con este impulso que intentamos dar a lo largo y ancho del país, con cientos de núcleos territoriales donde los jóvenes descartados, que además sufren el flagelo del narcotráfico en muchos de las barriadas porque es el único laburo, van haciendo pasos gigantes en la cultura del trabajo y del cuidado de la tierra. Nosotros entendemos que para resucitar de la pandemia, y tomando lo que decía el gringo, tenemos que ir por ejes programáticos. Aquí les muestro una foto de uno de los núcleos territoriales que además asume la marcha al campo, que ahora nos va a comentar el proyecto de ley que nos va a comentar el turco. Es uno de los ejes fuertes que queremos proponer, porque además entendemos que tenemos que hacer, lo hablábamos con José Luis con motivo de este seminario, ponernos pisos mínimos de acuerdo e ir por esos ejes en conjunto, desde el cuidado, desde el trabajo, desde el reciclado, como estamos viendo, desde todas estas tareas que tienen que ver profundamente, como decimos, con el cuidado de la casa común. Para resucitar de la pandemia, cuidadores, proponemos un plan nacional que asume este desafío. El plan que proponemos es la marcha al campo, haciéndolo desde este paradigma del cuidado de las personas y desde la ocupación estratégica de las tierras ociosas del Estado. Un plan que tiene una primera experiencia concreta en Colonia Ferrari, que posibilita un nuevo relacionamiento con la naturaleza, con la tierra, con el campo, con la producción, que cuida y preserva la biodiversidad, que hace propios los conocimientos de energías renovables y soberanía alimentaria desde la soberanía territorial, que contribuye a afrontar los 9 umbrales que ya les mencioné, donde se pueda proyectar y construir infraestructura amigable con el entorno, donde se empleen fertilizantes que no tengan contaminantes, donde no se deforeste, donde el Estado sea un fuerte coordinador con el pueblo organizado como sujeto histórico para protagonizarlo. Cuidadores, como decía, lo hacemos desde este sector que uno de nuestros compañeros de Chaco llama las cabezas gachas, porque habla de la actitud de nuestros pibes y pibas en nuestros territorios. Aquí les muestro rápidamente los ejes que son muy fuertes para nosotros, que son de formación, y culmino diciendo, yo y nosotros, cuidadores de la casa común, nos sumamos a la marcha al campo. Aquí ven, en la unidad territorial, en el núcleo territorial de Colonia Ferrari, uno de los predios ocupados desde hace 20 años por una pequeña comunidad que hoy también forma parte de cuidadores, la Argentina, allí la ven,
trabajando con los jóvenes. Ahí está Gustavo Caraman, que hace 20 años que vive en ese territorio, uno de los líderes de este movimiento. Allí están trabajando, estas son fotos de estos días. Nos parece importante entonces terminar diciéndoles, insistiendo con esta idea de un programa común. Ahora le pido a Luis que me acompañe, que proyectemos un spot de un minutito y medio para dar pie a Rubén, el Turco Famá, que nos va a compartir la ley de la marcha al campo, que lleva adelante una compañera entrañable al Congreso, que es María Rosa Martínez, también integrante de Cuidadores. Muchas gracias. Apoye la ley de la marcha al campo. Empleo, formación, producción de alimentos, tecnología y desarrollo. Una iniciativa que permitirá generar más de 1 millón de puestos de trabajo genuino, recuperando para la producción 20 millones de hectáreas de tierra fiscal cultivable y bosques nativos en todo el territorio nacional, con la creación de más de 5.000 unidades asociativas de trabajo, producción, agroindustria, comercialización y solidaridad social. Una alternativa de empleo y formación para miles de jóvenes, trabajadores agrícolas, técnicos y profesionales en todo el país. A través de la asistencia financiera a los beneficiarios y beneficiarias, con créditos y subsidios. El mejoramiento sustancial de los servicios públicos agropecuarios, acompañados por una estrategia integral de infraestructura, capacitación y organización por parte del Estado Nacional y las provincias, y la erradicación de comunidades productivas a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Ley de la marcha al campo. Soberanía, trabajo y producción para un desarrollo sustentable y con justicia social. Necesitamos tu adhesión. Difundí la propuesta y acercanos tu apoyo escribiéndonos a lamarchaalcampo.com.ar. Marta se refería a un proyecto de ley actualmente en trámite, refrendado para su inicio de tramitación por 25 o 26 diputados ya. El proyecto de ley presentado por la diputada nacional María Rosa Martínez por el Frente de Todos de la Provincia de Buenos Aires es una apretada síntesis del Programa Nacional La Marcha al Campo. Programa Nacional La Marcha al Campo, que no es una idea repentina fruto de los efectos de la pandemia. Un conjunto de ideas programáticas que ya tienen varias décadas y cuyo mentor principal es el ingeniero agrónomo Guillermo Gallo Mendoza, de una dilatada y reconocida trayectoria en el sector, y también en la militancia política peronista. Guillermo fue miembro del Consejo Nacional de Desarrollo en el gobierno de Illia, a su vez fue ministro de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires en el lapso de la gobernación del doctor Oscar Videgain, es decir, mayo del 73 hasta febrero del 74, donde se intentó aplicar este programa de la marcha al campo. Esto lo digo para poner en dimensión de tiempo y espacio lo que decía al principio, que precisamente no es una consecuencia inmediata de habernos puesto a pensar esto como consecuencia de este estado inédito de excepcionalidad que estamos atravesando. Bien, ¿en qué consiste básicamente? En primer lugar, es una contribución que intenta superar las limitaciones que se han demostrado hasta ahora a través de la implementación de distintos programas sociales para mitigar los efectos ya lamentablemente estructurales de desocupación, subocupación y sus consecuencias de injusticias sociales, ¿no? Bien. Y en este sector lo que decimos en el programa es que el sector agropecuario pocas veces, o de una manera no muy focalizada, no se lo ha considerado apto como para la generación de mano de obra genuina sustentable. Por lo general, el sector agropecuario, y fundamentalmente en las últimas décadas, se lo focaliza exclusivamente como un sector destinado apuntando al factor externo, al sector externo para el ingreso de divisas en moneda dura. Lo que en sí mismo está bien, lo que decimos que no agota así sus posibilidades.
Y yendo en concreto al proyecto de ley, este que sintetiza el programa, tiene cuatro instrumentos. Primero, tierra fiscal. Sostenemos que, por lecturas censales que hemos hecho, ya en el Censo Nacional Agropecuario del año 2012, pudimos detectar 3.800.000 hectáreas de tierras fiscales de uso estrictamente agropecuario, las que algunas improductivas, otras subutilizadas, pero otras subutilizadas por medianos y grandes por encima de las 2.500 hectáreas. Ya y en el censo este último de 2018, no es que los censos agropecuarios tengan el objetivo de censar y de relevar la tierra fiscal. El objeto de un censo nacional agropecuario, entre otros, es el relevamiento de aquellas explotaciones agropecuarias ya en régimen asentadas en el territorio nacional. Si en ese curso de investigación y de relevamiento se detecta hacia dentro de las explotaciones agropecuarias propiedad fiscal, ahí se lleva a cabo el registro. En el último, con lo cual hay que tener cierta metodología de inferencia de esos censos, con lo cual los datos no son determinados, son inferidos de una lectura fina de las conclusiones definitivas y tampoco las preliminares de los censos agropecuarios. En este último censo del 2018 hemos logrado detectar más de 5.5 millones de hectáreas de tierras fiscales en todos los niveles, federal, provincial y municipal. Porque en la Argentina no existe un ordenamiento de estas superficies. Hay algo en el AVE, las provincias tendrán sus organismos, hay mucha tierra fiscal en municipios, pero es un ordenamiento público que indique lugares y formas y de qué manera está siendo tratada este recurso de superficies para uso agropecuario fiscales. Este primer elemento se complementa con la superficie de tierras fiscales de bosques nativos de producción. Los bosques nativos actualmente, de acuerdo a los últimos censos, aproximadamente se sitúan en 30 millones de hectáreas, pero lo que sostenemos es que de la totalidad de esa superficie, 12 millones de hectáreas, por diversas cuestiones, básicamente de accesibilidad, serían aptas para involucrarlos en tareas y trabajos de desarrollo sustentable, de manejo sustentable del bosque, para un aprovechamiento de sus múltiples servicios y recursos que tienen, todo bajo condición, obviamente, que se frene el proceso de deforestación. Ustedes sabrán que Argentina está entre los 10 países de la orbe que más deforesta sus bosques nativos, ¿no? Bien, tierra fiscal. Segunda herramienta del proyecto de ley, identificación del sujeto social. No se trata de empezar a revolear gente de lo urbano a lo rural para que se las arreglen desprovistos de todo tránsito adecuado, asistido por determinadas herramientas estatales que permitan un mejoramiento de la calidad de vida y no un cambio de lugar para mantener iguales o peores condiciones de precariedad. La identificación del sujeto social parte de la base de segmentar la población objeto de este programa, primero, con el objetivo de detener lo que actualmente sigue sucediendo como tendencia indetenible de los productores pequeños en sentido estricto, que paulatinamente se vienen cayendo fruto de la absorción y del entorno agresivo por seguir captando más territorios para concentrarlos. Entonces la idea es frenar que ese productor pequeño pueda seguir siendo sustentable su producción en su unidad económica agropecuaria. El segundo segmento son aquellos que perdieron, que dejaron de ser productores, pero que tuvieron que permanecer en el medio rural con otras tareas como contratistas o personal dependiente. Y el tercer segmento son los que ya hace rato se cayeron, tuvieron que ser urbanizados, se sintieron obligados a ser urbanizados, y hoy cumplen distintas tareas en los focos urbanos a los cuales migraron. Y también aquellos sectores que, sin ningún punto de contacto con el medio rural ni con las tareas rurales, se sienten convocados por esto porque lo que proponemos es una movilización de fuerza de trabajo ociosa a nuestro criterio, que involucraría en principio, según estimaciones propias, a 400.000 familias. Lo que implicaría, en paralelo, la identificación de este sujeto social, con encuestas en profundidad de cada familia,
para conocer los requerimientos, sus saberes, sus conocimientos, pero en paralelo a esto, decía, un relevamiento de esas superficies fiscales a partir de un trabajo muy intensivo y muy planificado de técnicos y profesionales del sector, que mediante un relevamiento de todo ese territorio determinen lo que llamamos la unidad económica agropecuaria, que no puede ser fijada por una cantidad caprichosa y fija de hectáreas. No es lo mismo una unidad agropecuaria en determinada región o en determinada zona que en otra. Cambia sustancialmente por los costos, por las condiciones del suelo, los nutrientes, precipitaciones y demás factores que hacen a lo estrictamente agronómico. Entonces, por eso que a veces cuando se determina crear tanta cantidad de tantas explotaciones, ahí está faltando un paso que es precisamente el involucramiento de los profesionales del sector que indiquen de qué se trata esas unidades, llámensela como se la llame, chacras mixtas o ciudad de fábrica o no sé qué nombre se le quiera poner. Pero en concreto esto requiere un relevamiento serio de profesionales que indiquen cuál es la unidad económica agropecuaria. El tercer herramienta es un acompañamiento del Estado hasta la constitución de unidades de trabajo y producción en forma de cooperativas, hasta 80 familias, con un profesional cada 80 familias para ir acompañando esta migración paulatina para detener la tendencia de migración rural-urbana y empezar paulatinamente un ciclo de migración en sentido inverso, precisamente. Quedan muchas cosas, pero bueno, no era el tiempo. Es esto, pero claro que quedan muchísimas cosas sustantivas para decir.